Amigos estilócratas, bienvenidos a este su canal de Estilocracia. Quédense con nosotros, vamos a hablar de cómo adquirir el hábito de levantarse temprano, que es un hábito que todos deberíamos de tener. Miren, Robin Sharma es un autor reconocido internacionalmente y un experto en liderazgo y desarrollo personal. En su intento por escribir uno más de estos libros, comparte un vídeo diciéndonos cómo despertarse temprano para ganar la batalla contra la cama y tomar un momento especial de intuición, productividad y creatividad. En Estilocracia te vamos a decir las 5 razones para lograrlo. Razón 1. Una de las enseñanzas de los guerreros espartanos es que el que suda más en el entrenamiento, sangra menos en la guerra. Si te levantas a las 5 o 6 de la mañana, hora en la que todos están durmiendo, tú estarás entrenando y practicando para ser mejor. Prepararás tu mente, corazón, espíritu y personaje, lo que te hará tomar una postura activa y preparada y no reactiva. Con esto, habrás tomado el control y te reconectarás con tu misión y con el mundo. Razón 2. Otra de las razones por las que debes disfrutar el levantarte a las 5 o 6 es porque los científicos han mostrado que la fuerza de voluntad es muy parecida a un músculo. Así que, como pases el día y flexiones esa fuerza de voluntad haciendo nuevas elecciones y logres nuevos triunfos, tu fuerza de voluntad comienza a agotarse, así que a esta hora es estupenda para cargar, hacer y decidir cosas más fuertes que en el transcurso del día, porque se volverán más livianas y requerirán menos fuerza durante la mañana. Razón 3. La hora estelar, es decir, con la que tienes mayor fuerza de voluntad, alberga entre las 5 y 8 de la mañana, pues se tiene la mayor concentración mental y se tiene la mayor energía. Es una hora dorada que mejorará tu condición física y tu capacidad mental. Levantarse a esa hora hará que te entregues el mayor tiempo posible a las actividades que quieres lograr y desarrollar por ti, ya que no hay impedimentos ni altercados, es un tiempo libre y pleno. Razón 4. Otra de las grandes ventajas es que levantarse a esta hora nos da una ventaja psicológica. Saber que tú vas un paso adelante mientras otros están durmiendo te puede motivar en gran medida, pues serás un punto de extraordinaria diferenciación de la masa de las personas y te sentirás fuerte, valiente y con una confianza suprema. 5. Perdura los 66 días. De acuerdo al Colegio Universitario de Londres, los hábitos no tardan ni 15, ni 21, ni 40 días. Tardan 66 días en crearse. Así que, aunque la tarea suene pesada y difícil, debes soportarla como un guerrero. La gente normal se rinde en los primeros 2 días, pero si realmente quieres tener el control, debes lograrlo. Recuerda la idea clave de qué es el cambio. Y si bien es difícil al principio, desordenado en el medio, pero es hermoso al final, y solo tienes que pasar por esa incomodidad para lograrlo. Apremia la constancia. Debes hacer un ritual en la mañana y ser constante en la hora de levantarte. No es las 5:10 o 5:15 con el objeto de dormir más. Todos los días debes levantarte a las 5 de la mañana para poder crear el hábito. Sigue la regla 20-20-20. Debes saber que la manera en cómo te sientes cuando te despiertas cambiará en los primeros 20 minutos de esta mañana. Por eso, lo primero que debes hacer de 5 a 5:20 es salir a correr, saltar la cuerda, nadar o ir al gimnasio. De 5:20 a 5:40 debes enfocar y planificar tus objetivos diarios. Y de 5:40 a 6 debes leer. No olvides que en este mundo siempre hay algo que aprender. Querido estilócrata, espero que estas razones y consejos te sirvan para mejorar tus hábitos e implementar nuevas formas de rutina. Cuéntanos qué te parece y si lo implementas, escríbenos en los comentarios cómo te está yendo. No olvides darle like y ver nuevos vídeos. Y hasta la próxima, estilócratas. Gracias. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. Tomen nota.